estamos en otro programa más de Cavilando. Y hoy en particular, bueno, es un programa que a mí espero disfrutar. Estoy seguro que vamos a disfrutar mucho por dos razones. Una, porque el tema pues es muy interesante. Y otra, porque tengo la fortuna de que me permite estar en este trabajo, de poder coincidir con una gran amiga de muchos años. Y bueno, para no perder tiempo y para avanzar más rápido, le voy a pedir a ella misma que se presente y nos diga, bueno, ¿y de qué nos va a platicar hoy? Porque ya anduvimos cavilando en días anteriores y bueno, vamos a ver de qué se trata. Por favor. Hola, ¿qué tal, Guillermo? Hola a todos, gracias por acompañarnos. Mi interés de este programa es reflexionar sobre la pregunta si nosotros somos capaces de elegir ser feliz o no. Primero quisiera partir de la idea de Freud, si me pasan la primera imagen. Pero antes ya nos adelantamos. Oye, quiero que les digas a la gente que nos ve, ¿cuál es tu nombre, a qué te dedicas, sí, cuáles son tus funciones? Mi nombre es Gisela Edith Rangel Yescas, trabajo en la Facultad de Medicina. Estamos interesados en la función, estructura, función de canales iónicos, que son proteínas de membrana que sirven para muchas, muchas funciones del sistema nervioso y otros órganos. Ok, entonces, básicamente, palabras más, palabras menos, la presencia de la doctora en este día es para hablarnos, hacer referencia a si podemos elegir o no ser felices. ¿Qué tal? ¿Qué les parece eso? Vamos a ver, vamos a avanzar en el desarrollo de esta presentación y ya sobre la marcha pues iremos comentando a algunos puntos, ¿no? Ahora sí, si estabas de acuerdo, vamos a empezar con la primera imagen que tenemos. Bueno, normalmente la gente dice, yo elijo ser feliz, y siempre están los escépticos de, ¿y yo qué hago? ¿Te aplaudo? Uh-huh, claro. ¿O cómo le hago, no? Si vamos a la siguiente. Esa es la... Es una pregunta importante y básica. ¿Puedo elegir ser feliz? Y como a veces también se dice, pues tú échale ganas, ¿no? Y uno se pregunta, ¿y dónde las compro? ¿Dónde las consigo? ¿Quién las tiene? ¿Quién me las da? ¿Dónde puedo adquirirlas, no? Y bueno, la pregunta sería entonces, ¿qué nos hace feliz? ¿Cómo podemos ser felices en ese sentido, no? Si partimos de la idea de Freud, justamente que usted en algún momento hacía referencia en alguna plática que tuvimos. Claro. Él habla sobre que el hombre de manera natural está interesado en buscar el placer y huir del displacer. Pues resulta que a nivel bioquímico, a nivel del sistema nervioso, no estaba tan equivocado. Ok. Es muy interesante saber que la naturaleza ideó un sistema que se le llama sistema de recompensa, justo para favorecer que el ser humano tuviera ciertas conductas que le hicieran bien, por ejemplo, comer. Ok. O sea, después de que tú consumes un alimento, tu sistema reconoce esa sustancia y manda señales en áreas particulares del cerebro que liberan, entre otros transmisores, la dopamina. Okay. La dopamina genera en a nivel de varios puntos esa sensación placentera. Ok, ya tenemos aquí la imagen. Bueno, esa sería la primera imagen. Como ya lo mencioné, se describe como la primera, el principio del placer. Como la tendencia innata del organismo a evitar el dolor de manera general. La segunda se deriva de esta y habla un poquito más que ya el hombre también ya después de cierta madurez busca sí el placer, pero también no lo busca de manera inmediata, sino a largo plazo. Okay. Si nos vamos con la siguiente, por favor. La que sigue, si es que no mal. Ok. Entonces, ya lo mencionabas, una sería comer. ¿En qué momento nosotros, ya es esta la imagen o qué? Sí, ahí está. Tenemos un estímulo y ese estímulo puede ser positivo o negativo dependiendo las sensaciones que nos genere en el sistema nervioso. Por ejemplo, comer, nuestro cuerpo lo reconoce como algo positivo por la liberación de dopamina, que ahorita vamos a ver un poquito cómo se da. Claro. Y eso es un reforzador para que nosotros repitamos esa acción. Y eso nos hace bien, de manera general. El beber, el comer, el sexo, son actividades que de manera natural nos producen placer y eso
hace que se repitan. Ok. Ahí lo que estamos viendo es una imagen del, sí, del sistema nervioso y se marcan algunas áreas involucradas en el juicio, en el movimiento, en la visión, etcétera. Y quiero que se fije en dónde está ubicado el sistema de gratificación o sistema de recompensa. Uh-huh. En la que sigue vamos a ver más a detalle esta región. Y básicamente son dos núcleos en el cerebro, dos núcleos que se le llama núcleo, donde están los, son un grupo de neuronas uh-huh. que tienen una función en particular y normalmente liberan un transmisor, uno o dos transmisores nada más. En este caso va a ser dopamina. Diferentes estímulos dados por el elemento, el bebé, el, etcétera, activan el área tegmental ventral, okay. que se muestra de color azul en el centro del cerebro y proyecta su axón o la señal hacia el núcleo accumbens. En esa región se libera dopamina. El núcleo accumbens, esa señal la reconoce como un estado placentero y manda proyecciones hacia corteza prefrontal, hacia hipotálamo y hacia otras diversas regiones que nos van a ayudar a reconocer qué es un estímulo placentero, en dónde lo consumimos y que nos ayuda a volver a repetir okay. la actividad o la sustancia que vamos a que estamos ingiriendo. Uh-huh. Y ese es como más a detalle ya que pasa muy cerquita entre la terminal de la sinapsis del área tegmental ventral hacia el núcleo accumbens. Lo único que quiero, bueno, lo que quiero que vea es que hay varios puntos en donde puede ser regulada esa transmisión, uh-huh. desde la almacenamiento, desde la síntesis del transmisor, la formación de vesículas, la liberación de la vesícula donde va la dopamina, ya una vez en el espacio extracelular, ya puede llegar ahora al receptor que está en la neurona del núcleo accumbens, uh-huh. que es el centro del placer, y eventualmente también ser recapturada para que se elimine esa dopamina y no tengamos ese estímulo todo el tiempo. Okay. Y entonces ya se nos quitan las ganas de comer y después regresa, iniciamos el ciclo. En la que sigue, por favor. Ajá. Eso es lo que ocurre de manera normal. Del lado izquierdo es exactamente lo que ya les mencioné, donde están las regiones involucradas en este sistema. En la otra imagen, de mi lado izquierdo, uh-huh. está lo que ocurre cuando comemos. Okay. Y en el lado derecho es lo que ocurre, por ejemplo, cuando ingerimos cocaína, alguna okay. droga. Desafortunadamente, corrimos con la mala suerte de que muchas sustancias, muchas drogas, caen en ese sistema. Uh-huh. O sea, atacan algún punto de todo ese sistema de recompensa o sistema dopaminérgico. Okay. Y lo exacerban. Ahí lo que está pasando, por ejemplo, con la cocaína, es que le está pegando al el transportador que se encarga de la recaptura de la dopamina. Uh-huh. Y entonces no baja jamás la concentración o no tarda mucho más en bajar la concentración de la dopamina en la región sináptica y la activación del núcleo accumbens se da todo el tiempo, todo el tiempo. Ok, déjame recapitular, a ver. Ajá. Lo que estamos viendo es, si regresamos a la imagen del cerebro, por favor, Alejandro, cuando tú consumes un alimento, cuando tú consumes esta imagen, gracias, algo está generándose aquí en nuestro cerebro. ¿Cuál es la función principal que tiene la dopamina? Hay dos funciones principales. Una uh-huh. está involucrada con el movimiento uh-huh. y la otra, de hecho ahí se enlistan las funciones del sistema dopaminérgico, uh-huh. es la gratificación o la motivación. Es decir, nos dice, le dice al sistema nervioso, esta es una acción, si es mucha dopamina, uh-huh. que tengo que repetir porque me genera placer. Okay. Y si hay baja dopamina o hay reducción en general, uh-huh. me dice, no tienes que repetir esta actividad porque te hace daño.
Caso concreto, si yo como X alimento, me va a generar una motivación, me va a producir una sensación de placer aquí arriba en mi cerebro, y eso me va a hacer repetir esta acción, ¿no? Uh-huh. Y es un caso muy particular, hablamos de la comida, pero la idea también, si ustedes se dan cuenta, cuando se consume algún tipo de estupefaciente, también va a generar un proceso muy similar, ¿es correcto? Sí, ese es el problema. Y el asunto va poco a poco. Primero, sentimos esa euforia, uh-huh, porque está justo atacando el sistema dopaminérgico, uh-huh, pero después de dosis altas de la droga o aumento en frecuencia de uso de drogas, llámense como se llame, uh-huh, puede ser cocaína, heroína, alcohol, nicotina, lo que sea, ataca ese sistema. Entonces, cada vez que se consume, tenemos esa sensación de euforia. También en algunos casos, las drogas inhiben el... como el apetito, el incluso también, ¿no? Ajá, ya después, ese es el siguiente paso. Uh-huh. Desafortunadamente, no es algo que siempre sea divertido y sea, claro, placentero. Conforme se va aumentando la exposición, satura el sistema. Y ahora, no solamente, no vamos a consumir una droga para sentirnos bien. Claro. Sino, como va modificando la estructura del sistema nervioso, particularmente el número de receptores de dopamina, ahorita lo voy a hablar un poquito más, uh-huh, lo que nos va a generar es una sensación de el síndrome de abstinencia. Okay, o sea, okay, ya estamos llegando de un estado placentero, maravilloso, uh-huh, que somos muy felices cuando nos tomamos unos tragos, poco a poco nos vamos yendo hacia el otro extremo, uh-huh, que es lo malo de las drogas. Si siempre nos dieran esa sensación placentera, pues estaría maravilloso. Pero no, resulta que nos van jalando hacia el otro lado. Ok, y esto es muy importante porque seguramente pues es un fenómeno que estamos viviendo hoy por hoy, pues a todo nivel, sobre todo en la comunidad de los jóvenes, están viviendo una realidad que resulta. Y uno se preguntará, ¿y por qué pasa? Bueno, esta es una explicación a nivel neurobiológico de qué está sucediendo, qué está pasando en tu cerebro en estos fenómenos, qué se está presentando, por qué se reacciona de tal o cual manera. Es una explicación de alguna para poder tener ciertos elementos que entendamos qué está funcionando, qué está pasando acá arriba cuando nosotros comemos, tomamos, fumamos, etcétera, etcétera, ¿no? Algo que quizá a veces no te preguntas, algo que quizá damos por hecho y no sabemos, ¿no? Pero qué bueno que nos das esta explicación. ¿Qué más tenemos? En la siguiente imagen, aquí es una imagen que nos muestra la liberación de dopamina. Uh-huh. Si ves en la primera imagen, cuando comemos hay un pico de liberación y luego regresa a la basal. Y lo que incrementa, pues, es considerable. Lo sentimos, uh-huh, pero eventualmente se va regresando, se va internalizando la dopamina, uh-huh, y regresamos al estado basal y después de unas horas volvemos a tener hambre y queremos volver a comer. Y en la parte de abajo lo que muestro es la liberación de dopamina cuando se consume anfetamina. Uh-huh. Te fijas en dos cosas. Sí, una, sí, el pico es inmediato. Ok. Bueno, son tres. El pico es inmediato. La concentración de dopamina liberada, compara esa con la de la comida. Sí, sí. Y además, el tiempo que tarda a regresar al basal es mucho mayor. Sí. Es un buen argumento para consumir drogas, ¿no? Claro. Nos, claro, dan felicidad y nos dan por mucho tiempo, una acción rápida y de un momento a otro somos muy felices, uh-huh, ¿no? El problema está más adelante. Si me pasas la siguiente, por favor. Sí. Incluso la imagen que ponías también ahí, donde está la cabeza llena de una serie de sucesos, ¿no? ¿Es esta, ajá, la imagen? Sí. Ok. No la alcanzo a ver. Pero el asunto es, ahí nos dan una lista de características de cómo nos sentimos de manera general cuando hay concentraciones normales de dopamina, okay, cuando hay baja de dopamina y alta de dopamina. Entonces, el asunto es que tenemos que tener siempre una concentración normal. Uh-huh. Si estamos bajos de dopamina, estamos deprimidos de manera general. Okay. Estamos faltos de motivación. Todo nos parece lo mismo. Uh-huh. Estamos retraídos, okay, etcétera, etcétera. Cuando hay mucha dopamina, somos eufóricos. Okay. Somos, todo lo podemos hacer.
pero estamos en un nivel de estrés, ¿no? De ansiedad. Llegamos a ese grado de ansiedad. Y el efecto de las drogas particularmente no solamente atacan el sistema nervioso, sino también al resto del organismo. Tenemos taquicardia y tenemos aumento de la respiración, como si estuviéramos preparados para atacar. Exactamente. ¿No? Ese es como el... Se pone alerta a nuestro sistema. Todo, todo. Está maravilloso porque nos da felicidad. Claro. Y estamos alerta. Pero también es una pregunta muy recurrente, quizá con muchos chicos, a lo mejor tú te hayas sentido así, donde le pregunta uno a una persona, ¿cómo te sientes? Y dice, no sé, estoy triste, pero no sé por qué, ¿no? Quizás sería la explicación, ahora que lo mencionas, en cuestiones de dopamina. Y si no me equivoco, corrígeme, también en el proceso de enamoramiento funciona tanto dopamina como serotonina y hay una mezcla ahí muy interesante donde liberamos y bueno, es la explicación científica de cómo nos enamoramos también, ¿no? ¿Estamos en lo correcto? Sí, sí, sí. Ahí está involucrado los dos neurotransmisores que acabas de mencionar, particularmente en la fase de enamoramiento de manera exacerbada, y entonces llegamos a una ansiedad y necesidad de ver al ser amado, pero ya al grado de la histeria, de la locura, ¿no? O sea, pero sí, efectivamente los dos transmisores participan en ese fenómeno del enamoramiento. E incluso se habla de adictos al amor. Ajá, ahí voy a tocar un poquito más adelante ese tema, porque actividades alimentos, o sea, el comer, por ejemplo, es una acción que nos sirve, nos nutre, es necesaria. ¿Qué pasa ahora con las personas que tienen una alteración en la ingesta? ¿No? Hablamos de obesidad, claro, o bulimia. Claro. Está siendo alterado ese sistema de recompensa. Se está viendo alterado. Por ejemplo, otro ejemplo es los adictos al trabajo, los adictos al ejercicio. Claro. En donde ya se presenta una alteración en cómo está manejando la dopamina tu organismo. Y que está hasta socialmente bien visto. ¡Ay, qué trabajadores! Sí, ¿no? Claro. Que mira qué maravilloso. Pero resulta que no, que tienen una alteración. Claro, claro. Y tienen que mantener mucho cuidado en ese tipo de cosas, porque todo mundo sataniza las drogas, pero hay otro tipo de actividades, incluyendo incluso el enamoramiento, ¿eh? Claro, claro. O sea, esa obsesión de dónde estás, a qué hora llegas, eso ya es un estado patológico, ¿no? Y qué bueno que lo dices tú, porque si no nos van a acusar aquí de tendenciosos, ¿no? Ok, sí. ¿Tenemos más imágenes? Sí, claro. A ver, por favor. Justo quiero hacer mención de esa la parte triste de las drogas. Llámese como se llame, o sea, llámese química o de actividades. Claro. Cualquier acción que te genere liberación de dopamina de manera exacerbada. Primero empieza todo muy bonito, tienes un... ¿sí puedes aumentar un poquito la imagen? Bueno. Está la liberación de dopamina, repites esa acción porque te hace feliz, pero el problema viene después. Después de aumentar la dosis de dopamina o la frecuencia de uso, el problema es que o bien hay una disminución, hay un mecanismo a nivel del sistema nervioso que se llama tolerancia. Ok. O habituación. Y lo que pasa es que el sistema, como para regular, lo que hace es, bueno, hay mucha dopamina bajo los receptores, ¿no? Hay una baja en la expresión de los receptores de dopamina y eso vuelve a equilibrar el sistema. A ver si te entendí. Es como si yo fumo un cigarro y después ya no es suficiente, ahora fumo dos y después fumo tres y una cajetilla, dos cajetillas, porque estoy bajando mis... Porque por la frecuencia de uso estás estimulando al cerebro para que llegue a esa habituación. O esa tolerancia. Entonces, lo que hace el sistema, baja los receptores. Si hay una baja de receptores, necesitas más dopamina, más químico, más droga o lo que sea, perfecto, para aumentar la dopamina. Claro. Y así sucesivamente. Y entonces llegas a un punto en el que, además de bajar los receptores, estás alterando otros sistemas de otras regiones del sistema nervioso. Ok. Y estás dañándolo a tal nivel que ya se vuelve patológico. Y después de ser un estímulo placentero, todos somos muy felices después de que nos tomamos un alcohol, llega el momento que eres dependiente. Okay. Ajá. Y esa es la parte triste del asunto, porque
y una vez que eres dependiente, ya no consumes la droga para sentirte bien, sino para no sentirte mal. Claro, ¿no? Claro. Que es lo que caracteriza justo el sistema de, ¿cómo se llama? El síndrome de abstinencia. O el pensamiento freudiano, ¿no? Ajá. Ok. Ya nos hablaste entonces de dopamina. ¿Qué estrategias o qué recomendaciones nos podrías dar para equilibrar nuestra dopamina, para no caer en estos excesos, para contrarrestar este tipo de acciones? Sí, de ahí surge justo el título del tema. Okay. ¿No? Yo elijo ser feliz. Podemos elegir ser felices de manera artificial, okay, a través de drogas, pero ya estamos mencionando todos los efectos negativos, claro, que tiene. Claro. Entonces, la otra parte es, ¿qué puedo hacer yo para incrementar mis niveles de dopamina sin recurrir a ningún tipo de droga? Okay. Ni alimentos, ni exceso de trabajo, etcétera, etcétera. Claro. Hay toda una corriente de psicología, no sé si la he escuchado, de la psicología positiva. Sí, claro. Y que plantea justamente eso, reforzar todas las fortalezas del ser humano para hacerlo sentir bien de manera natural. Y al final de cuentas, usted puede, por ejemplo, ya hay muchos trabajos científicos al respecto, donde ponen, por ejemplo, a una rata con una sustancia en la que puede estar bebiendo, una droga, la ponen sola y la ponen acompañada de más animales. La que está sola prefiere estar tomando. Okay. Todo el tiempo, hasta que eventualmente se muere. Okay. La que está acompañada prefiere hacer más cosas con el grupo a consumir la droga. Okay. O sea, le genera placer también esta otra parte. Claro. Y no solamente consumir la droga, y hay cierta recuperación en el animal. Sí, sí, sí. Entonces, es buscar justamente esas actividades que nos hacen sentir bien. Estar con familia, amigos, haciendo ejercicio de manera también regulada, sí, porque moderada, también hay sí. Moderada, porque hay adultos al ejercicio. Claro. A encontrar la vocación, hacer lo que te gusta de manera general, esas cosas. Y esos nos dan picos de dopamina. Okay. Y de esa manera sí nos podemos ayudar en ese sentido a sentir esa felicidad, ese placer. Si me pasas, ¿qué será? Ahí nada más estoy poniendo imágenes de cómo se va modificando el cerebro. Mientras más rojo, es más concentración de receptores. Si se consume cocaína o la persona que tiene trastornos de alimentación, hay una reducción de receptores. Okay. Que es evidente. Sí, sí, claro. Y bueno, se sigue fomentando el circuito. La que sigue, por favor. Esta. Algo muy importante es qué factores influyen en la felicidad. Okay. Como en cualquier cosa de nuestra vida, como lo hemos ido encontrando, mucho está determinado por nuestros genes. O sea, estamos predispuestos a ser diabéticos, predispuestos a desarrollar cáncer, y predispuestos a ser más o menos felices. Ah, caray, eso es bueno, ¿no? Es decir, ¿se hereda de alguna manera? Sí. Qué curioso. Bueno. Sí, 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 porque todo tiene una base molecular. Ok. Y entonces, si tú tienes una deficiencia genética de receptores de dopamina, vas, aunque haya dopamina, no te van a servir y no vas a tener esa sensación placentera. Qué bien. Qué bien. Entonces, también se hereda okay. ese tipo de cosas. La depresión también va a ser más o menos. Lo que estoy mostrando aquí es qué porcentaje de factores están determinando la felicidad. Okay. El 50% es genético. Bien, es lo que yo ya traigo, lo que a mí me heredaron, lo que traes. Yo... Okay. Así. La mitad depende de mí. No depende de ti, ya Perdón, vienes. La mitad ya viene de mi persona. Ajá, okay. Así ya viene. Vienes de fábrica, ¿no? Bien. Ya okay. no puedes hacer nada. El 40%, bueno, me voy con el 10%. El 10% son las circunstancias, que tampoco puedes hacer nada. Okay. O sea, si tienes un accidente, si... una ruptura amorosa. Una ruptura, lo que... La pérdida de un ser querido. Okay. Esas cosas tampoco las puedes modificar. Ok. Pero tienes un 40%. Ok. ¿Qué es la acción? O sea, ¿qué puedo yo hacer para favorecer mi felicidad? Y en ese sí podemos trabajar. Claro. Y es justamente lo que plantea esta corriente de la psicología positiva, que podemos trabajar justo en ese rango, desarrollando una serie de
fortalezas humanas que Claro. nos pueden mejorar en ese sentido. Eventualmente podríamos también recurrir un poco a estudios clínicos y determinar, bueno, si tengo baja de dopamina, o sea, de manera general, Claro. evaluar cómo estoy fisiológicamente. Y a lo mejor ayudarnos un poco, yo no lo digo que, no digo que no, o sea, también a nivel clínico depende del nivel que estemos hablando. Hay fármacos que te ayudan a mejorar, sobre todo esa parte de la depresión, ¿no? Okay, okay, O sea, okay. sí hay en uso fármacos que te ayudan en el sistema Que por dopaminérgico. supuesto tienen que ser Por bajo supuesto, por prescripción supuesto. médica. Sí. Okay. Entonces, puedes ayudarte un poco en ese sentido, pero bajo vigilancia médica. Muy bien. Pero tienes la otra parte en la que tú sí tienes incidencia completamente, que es fomentar actividades que te hagan sentirte feliz, ¿no? Y entonces, quisiera como ondear más en esa Claro, respuesta, claro. si elegimos o no elegimos, ¿no? Y yo digo que sí podemos elegir, ¿no? O sea, Es ya, que es ya, ya no la una idea, pregunta muy delicada, ¿no? Es ya no, no decir, la idea romántica es eso, ya claro, quiero ser feliz y claro, únete a los optimistas, claro, no, claro. sino ya la parte más científica del Claro. asunto, si sí podemos o no podemos. Y pasar de la idea o de la palabra a la acción, ¿no? Concretamente, ok. Bueno, pues hay una gran cantidad de preguntas que seguramente surgirán, pero como ya saben, la intención de este programa pues es cavilar, es decir, es ir desmenuzando, ir planteando interrogantes a partir de estos temas, ¿no? Estamos ya cerrando esta emisión. Doctora, ¿algo más que quisiera comentar? Algo que quedó en el tintero, por supuesto, ¿cuál sería el mensaje que le daría usted a toda la comunidad de las escuelas secundarias técnicas que nos ven y bueno, a todas las personas que nos hacen favor de ver este programa? Principalmente que no recurran a las drogas como un elemento que les otorgue felicidad de manera inmediata y de manera fácil, ¿no? Porque a la larga lo único que están haciendo es alterando su sistema nervioso y otros sistemas del organismo y pueden caer en esa dependencia. Y de ahí sí se puede regresar, pero necesitan ayuda. Claro. O sea, una vez que están ya presentando una dependencia de una droga, necesitan ayuda porque es una enfermedad. Ya tienen su sistema nervioso alterado. Entonces tienen que pedir ayuda de diferentes índoles, psicológica, clínica, Claro. etcétera, para recuperarse. Pero si no, o sea, mientras menos puedan evitarlo, mejor. O sea, Claro. no recurran a esa parte de la felicidad que pueden comprar con dinero, ¿no? Porque es contraproducente. Más bien que hagan actividades con su familia, en grupo, y personales que les hagan sentir bien, que encuentren como la vocación o el placer de jugar básquetbol o de convivir con los amigos de una manera sana. En fin, que hagan cosas que les gusten para que ellos solitos incrementen sus niveles de dopamina y puedan sentirse mejor y más motivados para hacer todo lo demás. Así es que si creen que el hecho de incurrir en algún tipo de adicción de cualquiera de las mencionadas no les va a generar algo, pues les adelantamos la respuesta. Sí, sí va a generar alguna problemática. Entonces sería cuestión de contrarrestar esto y más con la información que nos da la doctora de que, bueno, ya el 50% viene de fábrica, pues hay que la manera de buscar esta estación de felicidad, ¿no? Decíamos por ahí que la felicidad no es una manera de viajar, ¿no? Más bien es, perdón, la felicidad no es una estación donde llegar, más bien es una manera de viajar, ¿no? Entonces, bueno, no me quiero ir sin antes, por supuesto, agradecerle a la doctora por habernos acompañado. Le reitero pues todo este cariño que le tengo por todos esos años que hemos compartido y también porque pues siempre ha sido muy importante tener esta información, que a veces uno empieza a divagar y no sabe ni por qué me siento así o asado, qué va a pasar, qué no me va a pasar, algo, y bueno, qué mejor que tener la explicación científica de que algo está generándose aquí arriba, que algo va a provocar, y por supuesto que hay que tener en consideración eso, ¿no? También por ahí tenemos un mensaje para Luis Daniel, que luego me decía que cuando lo viéramos le mandáramos un saludo, por supuesto. Luis, aquí está qué bueno que nos acompañes, que ves este programa. Y bueno, a todos y cada una de las personas que hacen posible este programa, ¿no? Algo más ya para cerrar. Pues muchas gracias y un honor compartir con usted este foro.
Perfecto. Bueno, pues no me resta más que agradecer al licenciado Manuel Salgado, director de Escuelas Secundarias Técnicas en el Distrito Federal, por las facilidades que nos da para llevar a cabo este y otros programas. A mis compañeros allá atrás de cámaras, a Alejandro, a Dianela y a todo el equipo de GES Media, que pues nos hacen posible participar y llevar a cabo todos estos programas. Mi nombre es Guillermo Gómez, yo me quedo aquí cavilando con mi compañera. Nos vemos hasta la próxima.